Hola amigos, yo soy Frank el Flaco y en esta ocasión vengo acá en forma modelo a 100 pesos en esta carrera del modelaje. O si no me dejan entrar por feo, toca quemar el cartucho, vamos a ver. Hola, hola Marga. ¿Bien o no? Bien, ¿tú? ¿Qué cuenta? ¿Esto es para algún crédito o algo? ¿Qué? ¿Cuánto de temperatura te? 36.1. Que llevo 5 meses soltero, entonces va a estar como calientito. Dice, qué alegría estar por acá, es que vengo sobre todo a salir de una duda y es, ¿será que yo puedo clasificar de modelo para alguna cosa, de uñas, de algo? Yo considero que sí. De entrada, o sea, no me descartaste. No te descarto, no te descarto. Yo espero, por ejemplo, para campañas de estilo de vida, buscamos personas que se llaman modelos, no modelos. Entonces sí, claro, adelante. Esa reparadera ya empezó a ser. Más orgullosa, más orgullosa yo de tenerte. ¡Oye! ¿De ella cuál es la que más cuerno ha vendido? Pues yo creo que si volviéramos a la época de los cuernos, toda facturaría muchísimo. Se desestiman algunas personas. Porque si no tienen esa actitud de alegría, de fogosidad, de entrega. Esto es lo mío, alegría, fogosidad, o sea, me falta la belleza. Con la actitud. Que Juan Pablo ya no diga, ay marica, me vino competencia. Baja el mentón, baja el mentón. ¿Cuál es el tip básico con caminado? Que vos digas, qué caminado tan bacán. Sentir la música en tierra. Y hay un golpe. Y no puedo hacer esto pero, porque quedo en evidencia. Pero así que me. La zancada es larga. Te lo espero. ¡Ay, qué calor! Ya después de esta clase de pasarela vamos con la desfotografía. Camine. Bueno, ya terminada la clase de pasarela. Ya quedé listo en pasarela, ¿no? Vamos a fotografía. Yo voy a hacer unas poses de pauta y tú ya me imitas. Algo sexy, sensual. ¿Y qué hacemos pues con el tapabocas? ¡Ah, sí! Hablamos de unos 5 años, como cualquier carrera. Y uno acá entonces está que habilitando cosas y eso. Quedan habilitando, sí. La gente piensa que ser modelo es nacer bonito y ya, pero hay mucha cosa detrás que tiene que tener actitud, ganas, estilo. Márgara, no, muchísimas gracias por todo el tiempo, por darme todos estos tips y ya vos tenés aquí el dato y me llamás cualquier cosa. Bueno, perfecto. Los martes recibimos hojas de vida, eso te llamo, te recibimos acá en la oficina. Y así, sí me va a llamar, dígame la verdad, dígame si sí me va a llamar. Y hacemos todo el proceso. Listo, Márgara.
pelado. Te amo, carajo. Muchas gracias. Encantada de tenerte. Telemedellín, gracias.